Banadesa tiene disponibles 1.000 millones de lempiras para siembra de postrera tardía. Banadesa maneja una cartera que anda arriba de 3.500 millones de lempiras. Eso en diferentes rubros. Recordemos que Banadesa se ha ampliado tanto que ahora está con el tema de vivienda. Estamos viendo también la creación de muchos fideicomisos. Este fideicomiso está permitiendo que el productor, incluso si no tiene tierra, pueda comprar su propiedad. Hay diferentes categorías en las cuales Banadesa está trabajando a través de las diferentes líneas de crédito. Ya dando esta fusión, ¿a cuánto se elevaría el capital según las proyecciones? Bueno, esto no lo podemos predecir hasta este momento, porque hasta este momento se convierte impredecible, porque a la final no podemos dar cifras, porque aún la ley no ha sido aprobada en el Congreso Nacional. La preocupación del sector es esa, pues que la ley está en el Congreso Nacional y por qué razón no se comienza a debatir esta ley para al fin conocer, pues, realmente si la ley va a ser aprobada tal como se envió la propuesta o se va a trastocar en el Congreso Nacional. Esa es una de las preocupaciones del sector campesino organizado. Ahora, para postrear, ¿cuántas cantidades habéis destinado para lo que es el agro? Bueno, entiendo que hay alrededor de 1.000 millones de lempiras para continuar invirtiendo en el campo. Recordemos que el periodo de postrera es un periodo corto, hablando del tema lluvia, precipitaciones que realmente no son iguales al periodo de primavera, pero igual se está avanzando mucho en ese tema, y al menos Banadesa tiene más de 1.000 millones de lempiras solo para el tema de desarrollo en el campo, inversión en el campo, hablando del periodo de postrera.